¿Y por qué nos reunimos todos acá? No sé. ¿Dónde hay zombies? Hola, ¿son sobrevivientes? Lo que tú necesitas es salir al parque y tener un terapeuta. ¡Pero sí hay zombies! Nango de la fábrica de jugos de fruta. ¿Quién está detrás de mí? ¿Alguien sabe por qué me llamó? Yo solo no vine por el chisme. Traje a mi robot por si acaso, por si sucede algo malo. Todos se habían reunido en un cañón. No. Y aprendiz se ha de haber quedado en la cocina. ¡No! ¡La sopa de macaco que tenía en la cabeza! Y allí es cuando apareció un agujero negro. Que se los iba a succionar a todos. Primero succionó al chef. El chaneque con rabia mutante había ido tras él. Pero igual se lo succionó. El militar Skulk le iba a disparar, pero no le hizo absolutamente nada y lo desapareció. Luego el doctor Uva intentó combatirlo con su gran robot, pero fueron succionados. Luego, Endicir y el Huachinango seguían peleando. Y el agujero no los alcanzó a absorber. ¡Corran! El Choclo, como tenía un paracaídas, se lanzó como pudo. Y luego el agujero fue a succionar a los demás. Hotel Los Manzanos. Por suerte, Mousepad y Mr. Manzano se habían logrado refugiar mientras el agujero negro se quedó entretenido con los otros sobrevivientes. El chaneque rojo gigante intentó derrotarlo con su gran fuerza, pero ni le hizo cosquillas y se lo succionó. Succionó. ¿Pero qué les pasó? ¿Qué es eso? Se había succionado y luego iba a ir a buscar a Mousepad y a Mr. Malzamos. Como el agujero negro era muy lento, se iba a tardar una eternidad completa. Mientras tanto, Mousepad y Mr. Manzanos se fueron a refugiar al Hotel Los Manzanos. Mousepad corrió y corrió. Y luego Mousepad se subió a la cama de arriba. Este hermano se había quedado hasta abajo, pero no iba a perder su tiempo y se fue.
con Mao SCP. ¿Por qué no puede ser ni un video que se me rompa el tallo? Bueno, no importa. Voy a ir a buscar a Mao SCP. Ah, aquí estás, Mao SCP. Mr. Manzano, ¿sí viste eso? Sí, lo vi. Estoy muy asustado, pero... tenemos que buscar recursos, armas, para intentar derrotar algo. Sí, sí, viste que intentaron combatir los demás personajes de tus diferentes universos. Ah, sí, ya lo sé. Yo he creado todos esos universos. Se los llamo series. Bueno, pues necesitamos hacer algo al respecto. El agujero negro sabía que estaban ahí. Y se fue volando. Intentó saltar, pero no podía. Y fue hacia el Hotel Los Manzanos. Monsipe, tranquilízate, tranquilízate. Tranquilízate. ¿Y tu arma? Mi arma se me olvidó en casa. Ok. Ah, ¿y dónde es tu casa? No está muy lejos del Hotel Los Manzanos. ¡Ay, esta almohada! ¡Ah! Espérate, me la saco. Ahí está, bueno. Bueno. Bueno, ¿cómo a cuántas cuadras está? 2 cuadras. ¡Es mucho! ¡No vamos a llegar! Bueno, vi un carro afuera. Oh, cierto, yo también lo vi. Entonces podríamos ir en ese carro. El agujero negro había podido pasar. Iba a succionar todo a su paso. ¡Oh no, Mau! ¡La pared del agujero negro está entrando! El agujero negro fue succionando todo a su paso. Bum, 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 bum.